anoche me tocó mucho, hermano, porque muchas veces nos hemos encontrado como ese pueblo de Israel queriendo cruzar ese mar imposible. Pero nuestra confianza en Dios, esa seguridad bendita, Él ha hecho, Él ha abierto ese mar de problemas, de batalla, de lucha, de enfermedades. Y por eso estoy feliz, mi hermano. Y esta vez Daniel me quiso acompañar. Así que Dios les bendiga, mi hermano. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que pudo hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, clama a Cristo con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de el Mar Rojo tú tengas que pasar. Clama siempre a Cristo, Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Clama siempre a Cristo, Él tiene poder. Y si pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Clama por Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado al mar y lo tengas que atravesar, clama a Cristo con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo pasar, clama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Clama siempre a Cristo, Él tiene poder. Y si pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado del otro lado canto, del otro lado canto, para la honra y gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios les guarde, mis hermanos. Nuestra hermana Elisa de Muñoz ruega la oración por su hijo Matías, que se encuentra muy delicado de salud. Dios le bendiga, mis hermanos. Se ruega la oración por nuestro hermano Guillermo Contreras, pues no ha podido congregarse por motivo de trabajo. Hoy regresa a Santiago con la ayuda del Señor.
Hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para pedir la oración de la novia de Jesucristo, ya que se me ha puesto un dolor muy grande en mi espalda y no se sabe qué puede ser. Mañana tengo que hacerme unos exámenes. Dios nuestro Señor sea en ellos para que salgan bien. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Y hermana Abigail Tobar. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estas líneas tienen por motivo explicar mi ausencia al culto de hoy, ya que tuve que viajar al sur porque la salud del que es mi padre ha estado delicada. Es un anciano y deseaba verle para poder hablarle y quizá decirle cuánto le quiero. Pues no sé si tendré esa posibilidad nuevamente. Que el Señor le bendiga, hermano Juan Elías Abello. Amén. Esas son las notas, mis hermanos. Pongámonos de pie. Estamos contentos. Estamos alegres. Esta es una mañana hermosa. Y nos vamos a encontrar en un culto celestial. Amén. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto aleluya. Por eso canto aleluya. Estoy alegre, alegre, muy alegre.
Aleluya. Estamos alegres, alegres, muy alegres. Estamos en el único lugar provisto por Dios para la adoración. ¿Cómo no estar felices? Estamos bajo su preciosa sangre. Allí Él nos mira sin pecado, sin mancha. Gloria a Dios para siempre. Gracias te damos, bondadoso Padre, por este gran tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y no lo merecemos, Señor, pero a ti te ha placido, Señor, tenernos en este lugar. Tu gracia sublime nos ha alcanzado. Y aquí estamos, bondadoso Rey de la Gloria, ante tu presencia, queriendo agradarte a ti solamente, con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, Señor, nuestros pecados de acción, de omisión, Señor, pero aquí estamos. Tú conoces nuestras vidas desde el principio y tú conoces nuestro final. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Gracias por este gozo, Señor. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias, Padre precioso y santo. Algunos hermanos han enviado una nota, Señor. Nuestros hermanos Salinas, una nota de gratitud por causa de que su hija, tú le has permitido un año más de vida, Padre amado. Gracias te damos por ella, Señor, nuestra hermana Noemí. Señor, bendice su vida, bendice su corazón, bendice todo su ser. Padre precioso, toma el completo dominio de su vida y ayúdala en este caminar, bondadoso Padre celestial. Ese es nuestro deseo, que tu Santo Espíritu la guíe en todo lugar y que tome completo dominio de ella. Señor, han llegado notas de enfermedades, de necesidades, de problemas, de luchas, de batallas. Somos un pueblo muy enfermo, Señor. Así dijo tu siervo el profeta y nosotros lo creemos. Siempre nos está sucediendo algo, Señor, como nuestra hermana Abigail con ese dolor de espalda que no saben lo que es. Pero tú sabes lo que es. A ti nada te sorprende, Señor. ¿A cuántos nos duele la espalda, Señor, en esta mañana? ¿A cuántos nos duele algún órgano de nuestro cuerpo, Señor amado? Pero aquí estamos. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor. Nos rendimos ante tu presencia para que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia. Nosotros creemos que allá en la cruz del Calvario tú venciste por cada uno de nosotros. Tú nos diste vida, vida en abundancia. Tú llevaste contigo nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros cansancios, nuestros problemas, nuestras batallas. Todo fue hecho por ti, Señor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo creemos con todo el corazón y tiramos esa fe al campo de batalla y recibimos liberación en esta mañana. Recibimos sanidad del cielo directamente. Gracias, Padre precioso. Ya no nos preocupamos más. Hemos sido sanados, Señor, por el Dios de la creación, aquel que se hizo carne y habitó entre los hombres y fue a la cruz del Calvario a derramar su preciosa sangre en nuestro beneficio. El precio ha sido pagado. ¿Qué más podemos pedir? Solamente confiar y creer. Confiar y creer que el que comenzó la buena obra, este la va a perfeccionar. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre precioso. Porque creemos con todo el corazón que tú vas a nuestro lado a cada instante y que tú guías nuestras vidas, bondadoso Señor. Padre, vamos a entrar a tu palabra preciosa. Tu palabra que nos habla,
a lo profundo del corazón. Tu palabra, Señor, que desea cambiarnos, llevarnos a perfección. Y nosotros nos vamos a comer toda tu palabra en esta mañana, que para eso vinimos. No hemos venido para perder el tiempo, hemos venido para recibir bendiciones del cielo, hemos venido para ser corregidos, hemos venido para ser enseñados por ti, Señor. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Así dice tu palabra, Señor. Queremos que tú bendigas a tu siervo en esta mañana. Que lo ayudes, Señor, en la predicación. Que hables a través de él. Que saques todo lo que estorba en su vida, todo lo que molesta en su garganta, en su salud. Toma, Señor, el completo dominio de él. Nosotros estaremos apoyándolo con amén, con aleluya, con gloria a Dios. Estaremos clamando y gimiendo, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Señor, aparte de este lugar todo lo que estorba, todo cansancio, todo sueño, todo pensamiento humano, carnal. Queremos la libertad que solo tú nos puedes dar, bondadoso Dios. Queremos que tu Santo Espíritu toque hasta lo más profundo de nuestras fibras y que tú nos cambies, bondadoso Dios. Tú nos lavas con el lavacro de tu palabra, Señor. Lo creemos con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un gran aplauso al Señor. Gloria a Jesucristo. Vamos a recibir su palabra. Ahora que hay tantos enfermos en este tiempo, vamos a decir: ved la fuente que nos sana. Ved la fuente que nos sana. Gracias, Dios el Salvador. Tú ya estabas refrescante. Sobre el Salvador. Oh, preciosa. Oh, preciosa fuente sanadora para todos.
Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos. Y un día más tú nos has dado la vida, nos has dado la salud, Señor. Y podemos decirte que somos más que vencedores por estar aquí en tu casa, Señor. Que tú has tenido el privilegio de mantenernos con salud, Señor. Y bendice a los hermanos que no pueden venir esta mañana. Bendice a los hermanos que están cansados. Bendice a los hermanos que están en sus trabajos. Los que están enfermos. Eres tú el gran sanador, Padre. Bendice a mi esposo también, que estará yendo al entierro de nuestra hermana vecina. Tú eres grande, maravilloso, Padre. Guíala, guárdala grandemente, Padre. Te pedimos esta mañana tu gracia para esa gente, Padre. Que tu Espíritu Santo sea bajando sus corazones. Y que la palabra que anoche hemos hablado sea de vida para ellos. Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Oramos, Señor, por los hermanos que están alrededor del mundo, que nos están sintonizando esta mañana. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Oramos especialmente por nuestra hermana Fresia Ávila, de este lugar del norte, Señor. De tal, sea tú guiándola, guardándola, sea tu Espíritu Santo obrando con ella, su familia. Esta mañana ellos están conectados. Que tu gracia sea guiándola, guardándola. A mi hermana Jensen también, eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande. A mi hermano Luis Faunde, Señor, en la isla de Pascua, sea tu gracia bajando con él, Padre. A mi hermano Delanco, Señor, sé tú un Dios grande y maravilloso, que tu Espíritu Santo sea bajando a ellos. A mi hermano de Valdivia, Padre, a nuestra hermana Merita, que ha estado enferma, sea tú sanándole todas sus heridas. A nuestro hermano a Abraham Barrera también, Señor. Eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Señor, te damos la gracia, y también a nuestra hermana, que no recuerdo el nombre ahora. Seas tú sanándolo, Señor. Seas tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Oramos por los hermanos de Osorno. Y así, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre, porque estamos muy contentos, estamos muy agradecidos, Señor. Estamos contentos con los hermanos de Owensboro, de Kentucky, que han mandado saludos por esta congregación. Estamos muy agradecidos por ellos, Señor, porque también han sido participantes de poder oír estas alabanzas, de oír el mensaje. Eres un Dios que no tiene límite, Padre. Y nosotros te damos las gracias esta mañana para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. En el libro de Job, capítulo 40, 42. Y después nos vamos a ir a Juan 8. Juan, Job 42, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Juan 8:37. Juan 8:37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: Si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros soy de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire usted lo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, ante honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos más que agradecidos porque vemos que tu palabra es real y verdadera. Tu palabra nunca ha fallado, Señor. Y eso es lo que nos da alegría, nos da contentamiento, porque tu palabra es maravillosa. Pero ahora yo te pido, Señor, que esta mañana tú nos des revelación, Padre. Esa revelación que estremece al diablo. Esa revelación que nunca sale de nuestra alma. Señor, aunque venga la tormenta, aunque vengan los problemas. Pero Señor, si hemos oído de alguien, eso que hemos oído, cualquier cosa lo puede sacarlo. No podrá durar mucho, Señor. Habrá batalla, habrá razonamientos, habrá problemas con nuestra vida y claudicaremos, Señor. Pero si tú lo revelas, no hay manera, Señor. No claudicaremos, Señor, sino que nos enfrentaremos a la realidad que estamos viviendo. Te amamos, Señor,
y esperamos que cada hermano y cada hermana, Señor, que está aquí en esta mañana, tu gracia sea bajando con ellos, y los hermanos que no han venido, seas tú guiándole y guardándole. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a él entonces. Amén. Y nos sentamos, mi hermano. Amén. Damos gracias a Dios que Dios nos guió el día de ayer y pudimos tener un servicio de entierro, o sea, de un servicio de velorio. Y Dios fue con nosotros, mi hermano, porque Dios es un Dios de maravilla. Y yo creo que todos los hermanos que sabían que iba a estar ahí, mi hermano, están orando por mí. Así que le damos las gracias a él, mi hermano. Le damos la honra y le damos la alabanza. Y un vecino le decía a mi esposa que él siempre la estaba mirando, observando por lo que estaba haciendo. Le decía, yo veo que es una verdadera pastora. Le dije, oh. Amén. Así que le damos las gracias, mi hermano, porque nuestro testimonio puede mejorar. Amén. Así que a él sea toda la gloria, sea toda la honra. Estamos contentos, mi hermano, de que ustedes se han preocupado por mí, mi hermano. Me han traído remedios. Me trajeron la semana pasada una botella de menejunje, no sé cómo hablarle yo. Me la tomé toda y esta semana, el viernes, me trajo la hermana Ada también. Y ahora me trajeron dos botellas más. Así que, amén. Así que le damos las gracias a todos, mi hermano, porque Dios es un Dios grande. Y anoche mi esposa estaba tosiendo. Yo le decía, cuídate que todavía no pasamos agosto. Todavía nos quedan dos días más. Ella está de cumpleaños el lunes, mi hermano. Así que esperamos que la gracia del Señor le sea ayudando. Yo estuvimos de cumpleaños, de aniversario, el 25 de agosto, que nos casamos por el civil, y el 6 de septiembre que nos casamos por la iglesia. Y Dios nos va a permitir cumplir 46 años de casado. Yo creo que solamente es por la gracia de Dios, ¿no? Es solamente su misericordia. Yo nunca, como joven que me casé, nunca pensé que íbamos a llegar a esta edad. Menos cuando empezamos a recibir este mensaje, en el año 72, que estaba el auge, que después del 73 ya lo veíamos. Entonces era muy difícil que pasáramos. Después el auge fue el 77. Y así empezaron las fechas. Las fechas se corrieron y hasta el día de hoy se han estado corriendo. Porque Dios no trabaja con fechas. Dios le gusta contradecirnos. Porque a veces nosotros nos damos cuenta que hablamos lo que leímos o hablamos lo que oímos y no hablamos lo que Dios nos revela. Y ahí está el problema, mi hermano. Entonces muchos, en el principio nosotros, yo principalmente era muy buen lector, era muy bueno para leer libros, tenía una biblioteca en mi casa y mi deseo era, si no estudiaba filosofía, iba a terminar el asunto de inglés, mi hermano, ya que no había podido seguir la carrera de ingeniero técnico, de ingeniero
textil por causa de la parte política que había en ese tiempo. Y ya lleva 3 años estudiando filosofía con los Rosacruces, así que tenía hartos libros, mi hermano. Entonces cuando uno lee, después repite lo que ha leído. Pero eso no es revelación. Es algo que hemos leído de este autor, de este autor, de este autor. O a veces leímos que Jeremías dijo esto, leímos que Jeremías, que Pablo dijo esto, pero no tenemos la revelación. Amén. Y por eso que fracasamos, mi hermano. Y por eso que nos adelantamos. Leímos de profeta y nos volvimos locos. Y al final, Dios es el que tiene la razón. Amén. Y esperamos que Dios, a usted y a mí, Dios nos sea ayudándonos. Hemos pasado por muchas locuras, pero Dios ha sido misericordioso. A pesar de todas nuestras locuras, Dios nos tiene aquí todavía. Y lo más grande es que nos ha permitido Dios que caigamos en ismos. Amén. Ismos es caer en este asunto de doctrinas. Y doctrinas a veces son legalistas, nos sacan fuera. La única doctrina que yo tengo más firme aquí, mi hermano, es que si usted y yo no nace de nuevo, no somos nada. Esa la voy a pelear hasta el final. Amén. Para mí no hay mejor doctrina que la que dejó el Señor Jesús. Y esa doctrina fue tan real que nuestro hermano Nicodemo, ni por más de todo lo que él había oído, él cuando le habló, siendo un viejo, no entendió. Mira, Nicodemo, la única manera que tú venzas todo tu conocimiento es que tienes que nacer de nuevo. Ah, el que no nace de nuevo no puede ver ni entender el reino de Dios. Entonces usted o yo, que estamos perseverando en esta palabra y que Dios nos ha tenido en esta palabra, si usted no nace en el reino, no permite que el Espíritu Santo baje su vida y le cambie su corazón, usted nunca verá esta verdad. ¿Lo creen con todo? O sea, siempre va a tener dudas. Amén. Por eso es que su siervo dice, mi hermano, y él encomienda en el mensaje Adopción parte 1, él dice estas palabras, dice que si usted está en la tribu de Benjamín o la tribu de Efraín, y Dios lo mandó a la tribu de Benjamín, mire, usted nunca va a ser bendecido ni va a prosperar porque está en otra tribu, sino que Dios le dejó una tribu. Amén. Y si Dios le mostró la tribu de Efraín, que significa sembrador de maíz, y el otro significa criador de ganado, y si está en la tribu equivocada, no va a poder prosperar, porque ese creyente necesita revelación. Tiene que tener revelación que Dios lo trajo a ese lugar. Amén. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, por ejemplo, aquí está mi hermana Jacqueline. No sé, con nosotros lleva del año 92, parece 91. Y en ese tiempo le han estado testificando de este mensaje nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Jorge Zúñiga. Y la abuelita, la mamá de mi hermana Jacqueline, ella, Dios le mostró aquí el templo. Y a la hermana no le habían hablado de este lugar, sino que le habían hablado de acá, y cuando lo llevaron acá, ella dijo, no es el lugar que Dios me mostró. Entonces cuando Dios muestra un lugar,
aunque quiere ya no es el lugar. Entonces tenemos la seguridad que Dios tiene que revelarle un lugar. ¿Lo cree con todo su corazón? Yo lo creo así, mi hermano. Y siempre he creído y digo estas palabras, y si Dios lo lleva a un lugar y en ese lugar Dios predestinó con ese hombre 50 hermanos, no habrá nadie que lo saque. Pobre que el que se meta para sacarlo, porque Dios lo va a hacer tiro. Amén. Amén. Porque el pastor no es el hombre, el pastor es el Espíritu Santo. Usted tiene que tener seguridad en su corazón que su pastor es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es su pastor, él le va a revelar un lugar. Amén. Y cuando Dios le revela un lugar, mi hermano, esté bien o esté mal, él tiene toda la obligación de orar a Dios para que Dios apareje ese hombre. Amén. Amén. Lo vea bien o lo vea mal, va a orar. Señor, apareja mi hermano. Dale tú la fuerza. Dale tú la gracia. Y haz tú una obra en él. Amén. Mientras que usted se mantiene así, no va a permitir que ningún razonamiento entre en su vida. Pero cuando entran los razonamientos es porque hemos oído. Amén. Y el diablo puede entrar ahí. Dice el profeta, hay un lugar de batalla que Dios dejó al diablo, la tierra de nadie, que es la mente. Amén. Por eso que cuando tú vienes a orar y vienes tranquilo a orar y vienes con ánimo y después que estás orando quizá unos 10 minutos, de repente viene el enemigo, te mete un dardo, viene a tu mente y te trae un recuerdo, tú tienes que darte cuenta que ese no eres tú. Es el enemigo que viene a pelearte la batalla. Y él viene a pelearte la batalla para sacarte fuera. Porque tú puedes estar aquí y tenerte allá afuera. No significa que esté aquí y esté adentro, no. Puede estar aquí y puede estar allá afuera. Amén. Porque si no está Dios adentro, acá está, acá está afuera. Entonces todos nosotros somos testigos hasta el día de hoy que todos nosotros estamos peleando la buena batalla. Hay un mensaje, parece que en Historia de mi Vida, dice su siervo, y ahí venía el diablo como un duende y venía hablándome de esto y diciéndome esto y esto y esto, y luego llegaba a la iglesia y me ponía a orar y le decía al diablo, ¿y qué de los hermanos que hay? Entonces tenemos una pelea que nosotros a veces pensamos que la pelea es con el mundo. No, la pelea está aquí, mi hermano. La pelea está en nuestra mente. Por eso es que este mensajito, mi hermano, que lo oyeron un día domingo todo el día, este, una trompeta da un sonido incierto. Entonces ustedes tienen que tener la seguridad, mi hermano, y el entendimiento claro en su vida de saber cuándo el diablo te habla aquí y de cuándo Dios te habla acá. Amén. Entonces cada creyente tiene que tener revelación. ¿Me traen el libro La Revelación de Jesucristo, hermano? Amén. Si no me traen mi celular, ahí tengo una porción del mensaje de La Revelación de Jesucristo.
dice su siervo, pero ¿saben qué? Dios no tiene que mejorar. Dios le dio a sus hijos, sus soldados. Mire, sus hijos son sus soldados. Amén. Amén. No son recrutas. ¿Ah? Un recluta no sabe que si hay que marchar y le dicen a la red, tiene que mirar doble a la izquierda. Yo cuando llegué el primer día al servicio ahí en Buin, yo pensaba que era risa lo que se reía la gente, y claro, van marchando y salen unos paleos por otro lado. No son reclutas. Usted ya no es un recluta, ya es un soldado. ¿Cuánto dicen amén? Usted y yo tenemos que estar claritos esta mañana que Dios lo llamó. Amén. Que Dios lo escogió. Tiene que estar clarito usted esta mañana de que habiendo tanta gente mucho mejor que usted. Quizás, mi hermano, gente intachable. Pero usted, mira, me escogió a mí. Es porque Dios te predestinó. Entonces, cuando tú vienes aquí, tienes que pensar esta mañana que tú no eres un recluta. Eres un soldado. Y un soldado no es que decirle, bueno, obedece al capitán, pues. Obedécele al sargento. No, el capitán, el sargento da una orden y el soldado al tiro. Pero aquí hay muchos que son reclutas. El diablo hace lo que quiere con ellos. Amén. Le mete un pequeño razonamiento y ya lo hace. Entonces tenemos que captar y entender que tenemos una tierra de nadie. Y la tierra de nadie es la mente. Pero mi corazón no es tierra de nadie. Mi corazón se lo entregaba a Dios. Amén. Amén. Entonces dice, Dios no tiene que mejorar. Dios le dio a sus hijos su soldado. Amén. Lo mejor. La mejor cosa que le podía ser dada. Cuando le dio a ellos, ¿qué le dio? Él le dio su palabra en el huerto del Edén. Porque Dios sabía que lo único que puede vencer al diablo es su palabra. Amén. Y el hombre habría de fortificarse detrás de la palabra de Dios. O sea, la palabra es el escudo. No se ponga usted delante del escudo. Escóndase detrás del escudo. Amén. Amén. Dígale, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Nosotros con el hermano Jorge y el hermano Mercado y otro hermano más, ahí estamos frente al monte de la tentación. Y me saqué una foto y no la pude encontrarla, mi hermano. Amén. Camino a Jerusalén de Jericó hacia arriba, camino viejo,
Has llegado hasta el monte de la tentación. Hay una quebrada y en medio de ese monasterio, de ese monte, la iglesia hizo un monasterio. Y está en el agua de una distancia tremenda. Ahí en ese monte de la tentación, donde él fue tentado. Y donde él venció. Porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Cada creyente que está aquí esta mañana tiene que saber que en muchas maneras el diablo lo va a tentar. Pero usted depende de qué lado se esté quedando. Amén. Mira, el diablo vino a la mente a tentarlo. Dice que estas piedras se convierten en pan. Escrito está. ¿Acaso no tenía poder? ¿No tenía poder el Señor Jesús, Él, de convertir esas piedras en pan? Pero Él no le siguió el juego al diablo. Él sabía lo que era. Él sabía que era un soldado. Y si el capitán no mostraba, él se quedaba tranquilo. Amén. Que Dios nos ayude. Ve, y el hombre habría de fortificarse detrás de la palabra de Dios. Y ningún diablo puede atraparlo. Oh, mi hermano. Estoy leyéndole el párrafo 120. Quizás se le pasó por alto cuando lo escucharon el mensaje, o quizás cuando lo leyó. Pero Dios nos permite esta mañana, se lo voy a leer el viernes, pero Dios nos permitió el viernes, y se lo estoy leyendo ahora. Amén. Pero saben que Dios no tiene que mejorar. Dios le dio a sus hijos, sus soldados, la mejor cosa que les podía ser dada. Cuando los dio a ellos, ¿qué les dio Él? Él les dio su palabra en el huerto del Edén. Y el hombre habría de fortificarse detrás de la palabra de Dios. Dice, y ningún diablo. Y ningún diablo podía atraparlo. Entonces, preguntémonos esta mañana, ¿por qué a veces hay diablos que no han atrapado? Amén. ¿Por qué hay diablos que nos han sacado fuera de lugar? Tenemos que reconocer esta mañana que a veces hemos actuado con la mente. Hemos entrado en el terreno del enemigo y no nos hemos escondido detrás de la palabra. Amén. Amén. Veme si está la revelación de Jesucristo ahí mejor el libro, hermano. Amén. Ve, permanezcan en la palabra. Entonces, ¿cuánto Dios nos ayuda para escondernos siempre detrás de la palabra? Porque en la palabra está la vida. La palabra está el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Tienen que recibir más la palabra. Decirle más amén a la palabra. Esconderse detrás de la palabra. No esconderse en lo que ellos son. Esconderse detrás de la palabra. Porque estando escondido detrás de la palabra, Dios puede hacer algo en su vida. Amén. Pero si usted, mi hermano, sale al frente y sale por lo que ha oído, por lo que ha leído y no por lo que ha visto, el diablo lo desalma. Por eso que encontramos a veces creyentes desalmados y encontramos creyentes bautizados que han venido a las aguas del bautismo, se han arrepentido de cosas hacia atrás que hicieron y después caminando en este mensaje se encuentra que han vuelto a caer y han sido peores cosas.
¿Y por qué? Porque el diablo lo atrapó. Amén. Amén. Y no podemos aquí escondernos. Amén. Aquí tenemos jóvenes que este último tiempo el diablo lo atrapó, mi hermano. Amén. Y yo, teniendo reuniones con ellos anteriores, le entregué el libro, ¿cómo se llama? Honroso sean todo el matrimonio. A cada uno le entregué un libro. Pero igual, el diablo lo atrapa. Porque nosotros a veces creemos que ya estamos bien. O a veces creemos que tenemos la capacidad de vencer. Ninguno de ustedes ni yo tenemos la capacidad de vencer. El único vencedor es el Espíritu Santo. Dios no quiere que usted no haya ninguna vanagloria. Toda la gloria se la demos a Él, mi hermano. Por eso que siempre el creyente dejó la palabra para que detrás de la palabra se fortificaran, se agarraran, para que escondieran sus debilidades. Amén. Porque Dios es fuerte. Amén. Mire, y ningún diablo puede atraparlo. Permanezcan en la palabra. Miren, el espía enemigo Satanás trató de investigar qué podía él hacer para entrar en eso. Así que él sabía que no podía simplemente salir y fanfarronearla. Así que la única cosa que podía hacer era de atraparla en el razonamiento. Es lo que vimos. Me ponen por favor aquí la, ese mismo, fue en Collera, la tipe naturaleza. Amén. Y no me la borren, por favor. ¿Ven? Así que la única cosa que podía era de atraparla en el razonamiento. Y eso es lo que Dios usa hoy para fortificar su iglesia. Es su palabra. Y Satanás viene con el poder de razonamiento. ¿Pero dónde? Aquí. Eso es lo que quiero que me entienda. Amén. Vimos el viernes y explicamos que el cuerpo tiene 10 avenidas, 5 sentidos y 5 avenidas. Dice el profeta en el mensaje, ya me voy a acordar el nombre, dice que estas 10 avenidas no nos sirven de nada para buscar a Dios. Más bien son un estorbo. Por eso que Dios dejó una sola avenida para el alma: la duda o la fe. Y usted tiene que tomar una decisión esta mañana: o acepta a Dios o acepta al diablo. Pero yo quiero que en mi templo Él no habite. Yo quiero que ahí adentro Él no me mande. Yo quiero que sea el Dios que me mande. Por eso que hemos dicho, toda persona, he venido hablando este último tiempo, toda persona que tiene el Espíritu Santo sabrá que lo tiene, porque Él lo va a controlar hacia afuera. Amén. Usted sabrá si el sello que tiene aquí adentro del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estando aquí adentro, Él va a controlar la imaginación. El diablo va a venir ahí en el poder del razonamiento y Dios te va a dar la palabra. Y va a tener, ese contraste, ese sube y baja. Y tú vas a ver
que lo que está viniendo a tu mente no es del Espíritu Santo, es del diablo. Tú vas a ver que cuando vienes aquí a orar y vienes en el Espíritu a orar y te pones a orar, y vas a ver que en un momento el diablo te trajo suciedades, tú vas a ver que ese es el diablo. Amén, pero para que sepa que el diablo tiene que estar Dios adentro. Si no, va a ser vencido ahí en la oración. Va a ser vencido ahí en la banca. Va a venir la palabra y te va a hablar algo, la palabra que es para tu alma. Y el diablo decir, no, ese, el hermano Flores se lo contaron. El diácono ha puesto que el diácono fue con el cuento. Y ahí, ¡pum! Amén. Entonces, tienes que tener cuidado tú. Que aquí mismo tú puedes estar resistiendo al Espíritu Santo. Aquí todos venimos, todos. No hay excepción de persona. Todos venimos con un solo propósito. Amén. Que Dios nos hable. Amén. Y usted vino esta mañana por entrando, saliendo de su casa para entrar por aquellas puertas diciéndole, Dios me hable. Yo no vengo a perder el tiempo. Quiero, Señor, que me hable. Y cuando el creyente viene con esa expectativa, entonces para él no hay nada imposible. Amén. Tenemos que darnos cuenta, mi hermano, si el enemigo viene aquí a la mente a sacarnos fuera, tienes que ver quién, en qué está siendo fortificado tu alma. Si tu alma está siendo fortificada en la palabra y está recibiendo la palabra, tú vas a tener fuerza para esconderte detrás de la palabra. Pero si no, mi hermano, el diablo te va a derrotar. El diablo te va a atrapar. Un hermano no te saluda aquí en la iglesia, el diablo te va a atrapar. Porque va a entrar en melancolía, va a entrar en razonamiento, te va a cuestionar. Pero el creyente no se cuestiona. El creyente le da la gloria a Dios, porque el creyente es parte del cuerpo. Y el creyente ve que en el cuerpo pasan estas cosas, y él sabe que mi hermano está pasando por la batalla, y él sabe que el hermano tiene que vencer. Y él sabe, mi hermano, que el único que puede ayudarlo a vencer es el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan la gloria a él? Y entonces el hermano, en vez de sentirse mal, él se siente mejor. Voy a orar por el hermano. Dios te dando la pauta para orar, no para criticarlo, no para echarlo para afuera. Amén. Amén, ¿lo cree? Porque somos parte del cuerpo. Yo no soy el cuerpo, soy una parte del cuerpo. Amén. Amén. Entonces, lo que deseamos, que el diablo no nos atrape. Amén. Deseamos que Dios saque de nosotros, lo recluta y nos enseñe a ser soldados. Al recluta hay que enseñarle que se congregue. Al recluta hay que enseñarle que llegue temprano. Es un recluta. Amén. Hay que constantemente estarle recordando, no como algunos tienen por costumbre. Eso no es por usted que llega temprano, esos son por los reclutas.
ya voy a... Me voy a aprovechar esta mañana. Amén. Si usted llega temprano, usted no es. Esa palabra no es para mí. Esa palabra sabe que es por los hermanos que están acostumbrados a llegar atrasados. Y no sienten ni más mínimo remordimiento del Espíritu Santo aquí adentro. Entonces la palabra está dándole. Y le está dándole para que no sea más recluta. Porque si estuviéramos trabajando en un trabajo y tuviéramos que entrar a las 9, entonces el jefe con 2 o 3 atrasos tiene la oportunidad de cortarnos. Y yo le pregunto, ¿cuánto atraso tiene usted aquí hasta este mes que estamos ya? Amén. Estamos hablando, no hablando el día de semana, el puro día domingo, ¿no? Amén. Que yo creo que el día domingo son poquísimos los que trabajan. Hoy día mi hermano Cristian Silva está trabajando, quizás mi hermano que trabaja de guardia, y quizás otro hermano más, los hermanos que trabajan en la feria. Amén. Pero usted, mi hermano, que trabaja la semana, y hoy día hay reunión, día domingo, primer día de la semana, yo creo que hay un rapto. ¿Cuántos creen que hay un rapto? ¿Y cuántos saben por revelación que el rapto es de las 6 y las 9 de la mañana? ¡Amén! ¡Amén! ¿Y cuántos creen que Dios es el mismo de ayer y por los siglos? ¿Cuántos creen que Dios resucitó un día domingo en la mañana? El poder vivificador, mi hermano. Entonces, el creyente... Y me voy más serio ahora. Con el Espíritu Santo se mantiene, se acuesta meditando, que hoy día tiene que encontrarse con parte de su cuerpo. Y es imposible que un creyente con el Espíritu Santo se vaya a quedar dormido. Porque Él lo va a despertar. Y si tú pones el reloj a las 7:30, Él te despierta quizás a las 7:15. Entonces hoy día yo sabía que mi esposa no venía. Lo primero que hice en la mañana, llamé a mi hijo si venía, no me contestó. Llamé a mi nuera Priscila, me dijo no voy. Bien, listo, hija, me voy. Y llegué aquí y ya habían 3 hermanos. A las 8:20. Y a 2 hermanas le di café con el café, ¿cómo se llama? Este que viene preparado. Café cortado, no sé cómo se llama. Ese, chapulín. Capuchino. ¿Ves? Entonces le dije, hermanas, pasen. El hermano pasó a orar y la hermana le dimos su café. Hay 4 hermanas. 2 hermanos y 2 hermanas. ¿Ves? A las 8:20. Ahora, el recluta, me perdona, hermano. Te está levantando. Amén. Amén. El recluta tiene problemas, hermano.
Y no solamente tiene problemas con nosotros aquí, con Dios. Tiene problemas con su trabajo. Porque sabe que su trabajo, la locomoción es mala. Y nosotros sabemos que la locomoción nuestra no es buena. Y sabe que él tiene que andar antes de tiempo. Puede llegar temprano, puede llegar justo a la hora, pero tiene que estar siempre alerta. Entonces, piense usted esta mañana, aquí mi hermano Humberto Cofré, que vive allá en la Florida, y se viene en micro con su esposa, estaba aquí a las 8:20. A ver, de los rezagados, no sé, pregunto. Tengo dos rezagados en 20 aquí. Mi hermano Cristian, ¿a qué hora llegó? No se acuerda, mi hermano Ignacio. A ver, ya. Yo los miro, yo sé que son rezagados, mi hermano. Ahora no se enoje, ¿no? Bueno, pudimos pelear un poquito. Ahí nos ponemos ágil al tiro, hermano. Entonces, esto es lo que quiero decirle a ustedes, mi hermano. Para nosotros, más que nuestro trabajo, Dios está en primer lugar. ¿Por qué Dios? Porque Dios nos tiene prometido un milenio. No hay nada que en esta tierra tenga Dios para usted. Porque para traerlo de nuevo a esta tierra, Dios la tiene que terminarla con fuego. Es verdad que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero Dios la va a terminar con fuego. Pero antes que venga, Dios te llamó. Entonces, un creyente con el Espíritu Santo en su alma, con su Padre en su alma, con el Creador de los cielos y la tierra en su alma, amén, no hay nada que lo vaya a dejar detenido. Dice que no hay diablo que lo vaya a atraparlo. Porque ahí adentro, lo más sagrado que Dios dejó en nuestra alma, que dejó una habitación, un templo, Él ya entró al templo. Y estando Él ahí en el templo, Él tiene el dominio ahora. Puede que tú te hayas acostado a las 4 de la mañana, Dios te va a despertar. Oh, Dios nos ayude. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Yo vi a mi padre en mi tiempo. Llegaba a veces a las 3 de la mañana y él tenía que irse a las 5 y luego dormía un rato y estaba despierto a la hora. Y yo fui, experimenté a mi padre cuando yo viví 3 años con él. Papá le decía, despiértame a las 4 cuando tú te levantas. Me gustaba despertar a esa hora porque comía. A ver. Él hacía su comida y a esa hora él comía 4:30 más o menos. Ya a las 5 estaba saliendo. Amén. Y yo lo que miraba a mi hermano de él, que no importa que ya haya curado, llega tarde, igual salí igual. Amén. Y yo miro a los hermanos hoy día y yo no los veo igual, hermano. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Que Dios nos ayude a nosotros. ¿No es esto que es raro?
Mire, el viejito era bueno para tomar, era bueno mujeriego, pero siempre responsable. Usted nunca lo pilló sin plata. Pude tomar 15 días y él tenía su plata guardada, reservada. Nunca lo pilló sin plata. Pude tener 10, 15 hijos y nunca usted lo pilló sin plata. Que Dios nos ayude. Y el 2010, cuando le estaba salmando la casa por el terremoto, mi hermano, me dice, cuidado que tengo una plata guardada ahí. No me decís que tiene oro, le dije yo aquí debajo. Le dije. Había un ratón todo plateado. Y le encontramos 4 lugares de plata. Tenía en 4 lugares cerca de 2 millones de pesos guardados. Y él sabía que tenía esa plata. Y me falta una plata, 170 que tenía guardado. Nada raro que está vieja, así que yo con esa plata. Y quiero que me entienda, mi hermano. Un padre siempre va a estar atento. Y usted como padre, ¿cómo está su vida como padre? Si nosotros recurrimos a Dios nuestro Padre y Él siempre lo que le pedimos lo tiene. Ya nos ponemos más serios ya. Amén. Porque Dios es nuestro Padre. Yo cuando me encuentro con ministros y tienen problemas a veces financieros, yo le digo, bueno, ¿y tu padre no te ha dado? Es como ofenderlo. Pero si yo estoy haciendo lo correcto, amén, mi padre me va a dar, mi hermano. Mi padre va a dar, de una manera te va a darle lo que te falta. Lo que tú pidas. ¿Cuántos lo creen? Si tú estás correcto, Dios te lo va a dar. Por eso su siervo dijo en esta edad, él no hacía ni una campaña si no tenía el dinero para hacerlo. No le gustaba estar pidiendo dinero a la iglesia para hacer la campaña. No le gustaba estar. No, él quería tenerlo. Si él es mi padre, él me tiene que dar. Yo no quiero tener deudas. Si no, salgo a trabajar. Amén. Porque él es nuestro padre. Amén. Amén. Entonces usted como padre natural ahora, ¿ha aprendido de su padre celestial? ¿O siempre anda raquítico? ¿O nunca guarda? O vive comiendo asado, pues, mi hermano. Como yo tenía una vecina hermana, el marido le ganaba buen dinero y los primeros 3 días comían a todo chancho y después no tenían. Mire. Aleluya. Si su pobre marido gana un dinero y su dinero es para 15 días, no se lo coman 5 días. Entonces, mujer como ecónoma, tiene que aprender 20 mil por 15. ¿Ah? Me da 1000, ¿no es cierto? Y 5 por 20, ¿cuánto sería? Divídalo. 1250, si no me equivoco. Al hueso, no sé si estará bien. Amén. O sea, mi esposo me ha dado 20 mil pesos,
para 20 días, entonces me corresponden 1.250 pesos diarios. Una mujer economa, mujer cristiana, mujer, ¿quién la encontrará? Hay solamente una que sabe edificar su casa. Ah, bueno. Y quizás su marido no va a ganar más, pero esa mujer economa, con ese hombre también correcto, no va a llegar a pile asado. Y ahí donde nos falta a nosotros revelación. Amén. Y por eso que el diablo nos atrapa. Y por eso el diablo nos hace razonar. Por eso peleamos. Por eso algunos llegamos amargados a reunión. Dios tiene que sacarnos todas esas cosas. ¿Sabes cuál es la falta de ese pequeño detalle? Está aquí, mi hermano. Está aquí. A ver si lo encuentro. ¿Desea usted esta mañana que Dios lo baje y le dé revelación? Porque si Dios no baja a su vida o a nuestra vida y no nos da revelación, solamente vamos a acostumbrarnos a lo que oímos. A lo que oyó. El muchacho que estudia leyó este libro, pero hay que ponerlo por obra ahora. Hay que ejecutarlo. Una cosa es el libro, pero otra cosa es la práctica. Hay una diferencia muy grande. Amén. Hoy día tenemos muchos ingenieros, muchos técnicos de mente, pero de práctica. Amén. Ya ves que el país se ha invadido de ingenieros, de técnicos, pero de vida. Amén. Queremos vida. Vida con la letra. Amén. Hay muchos creyentes de mucho conocimiento, pero nada de vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Dice su siervo, y este libro no es tanto el descubrimiento de la persona de Jesucristo, aunque ciertamente habla de su deidad y de su séptuple naturaleza, personaje, y también de las cosas que él es como sacerdote, como rey, pero es la revelación del futuro de sus obras en sus siete edades de la iglesia que están por venir. Cuando nuestro Señor estaba sobre la tierra, los discípulos le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿restaurarás tú en este tiempo el reino de Israel? El reino a Israel, perdón. Y Jesús le dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y nadie sabría, dijo, aunque el Hijo todavía no sabía. Pero después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión a la gloria, él entonces recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia después. Él regresó
para traer este mensaje a la iglesia y este mensaje de su venida y la condición de sus iglesias por toda la edad. Él no podía hacer eso antes de su muerte, entierro y resurrección, porque él todavía no lo sabía. Pero notaron, como dice la Escritura aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo es que Dios el Padre dio la revelación a su Hijo Jesucristo? Y él envió su ángel a Juan para declarar estas cosas, las cuales son y las cuales han de ser. Y oh, es tan hermoso. Ahora, en esta gran edad venidera de Juan, que Juan vio ahora estos, esta revelación le fue dada estrictamente para develar el propósito específico de Cristo. Lo que él sería y cómo sería en cada edad. Por esa razón, yo dije esta mañana, mantenga su mente en la iglesia verdadera. Amén. Y la iglesia verdadera comenzó en el día de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No hay ningún teólogo erudito de la Biblia o historiador o historiador que pueda decir que empezó en los días de Martín Lutero, Huele, la edad católica, o cualquier otra edad, comenzó en Pentecostés. Porque en Pentecostés Dios llenó a 120. Dios comenzó a edificar su iglesia. Amén. Estos menos creyentes que creyeron la palabra, Dios se materializó en creyentes. Ven, no hay ningún teólogo erudito de la Biblia o historiador que pueda decir que empezó en los días de Martín Lutero, Huele, la edad católica o cualquier otra edad, comenzó en Pentecostés. Esa fue la inauguración de la iglesia. Amén. Porque él ya no venía más a vindicar templos hechos por manos de hombres. Él venía a edificar sus propios templos. Ellos no pudieron entender la letra, no la pudieron entender. Cuando él dijo, yo en tres días lo vuelvo, lo hago tir y en tres días lo vuelvo a reedificarlo. Y ellos mentalmente dijeron, pero ¿cómo? Si nuestro padre Abraham, nuestro padre Salomón se demoró 46 años en construirlo. Y tú en tres días. No había cabida en ellos. Pero Dios sabía lo que tenía que hacer. Él venía a restaurar templos. Templo del Dios viviente. Él venía a restaurar lo que el diablo había hecho allá atrás. Venía a restaurar cómo hizo caer a Adán. Amén. Lo que todos los profetas habían venido y no habían podido, pero él tenía que restaurarlo. Por eso que el viernes dije, había uno solo que podía pagar el precio. Y ese era Jesucristo. No importa que mandó este profeta, mandó este, todo. Faltaron 4,000 años. Nadie podía pagar ese sacrificio. Nadie podía pagar ese animal inocente. Que Dios había tenido que matarlo para vestir a uno de sus hijos. Porque Dios tuvo que matar un cordero y vestir a Adán. Matar a un cordero y vestir a la mujer de Adán. Y ambos estaban con sus corderos sangrando. Y si Dios fue movido a misericordia, Dios tenía que dar los partidos, mi hermano. Oh, que Dios nos ayude. Pero ¿quién podía pagar? Esos animales no habían pecado. Esos animales no habían fallado. Pero ellos estaban cubriendo un pecado que no habían cometido.
4000 años tuvieron que estar pagando ese pecado. Por eso que había uno solo que podía hacerlo. No había profeta, no había pastor, no había ni uno. Solamente era él. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia. El único que podía pagar ese pecado era él mismo, y él se puso en tu lugar. Por eso que cuando vino en Pentecostés, él vino a restaurar el alma, él vino a restaurar lo que el diablo había metido allá al razonamiento, y había sacado fuera la palabra. Ahora Dios venía a meternos dentro de la palabra. Por eso que es imposible que hoy día alguien sea atrapado por el diablo estando en la palabra. La única manera que sea atrapado es que no esté Dios adentro. La única manera que usted o yo fallemos y caigamos es que no hemos recibido el Espíritu Santo. A mí no me cabía cuando decía, ay, ese pastor cayó y tenía tan bonito que predicar y hablar, pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a caer? No puede ser. Es el diablo que nos hizo la obra. Amén. Tenía un don, pero sin arrepentimiento. Amén. No un oficio. Amén. Ya no dicen amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana?